¿Qué tal? Estamos aquí nuevamente en La Persiana, ahora abriendo la persiana de Armando Murillo. ¿Te presentas, Armando? Eso es todo. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Armando Murillo y el día de hoy estoy muy contento de estar aquí con Yair, con mi amigo Yair, en su programa La Persiana, que es un programa muy chido. Y bueno, agradecerte primeramente por estos espacios, porque creo que son muy necesarios en la ciudad y en el estado y en el país, ¿no? Que personas como tú nos brinden estos espacios para poder exponer nuestros talentos y nuestros proyectos. Y como en este tipo de programas, pues más que eso, nuestra vida. Entonces, muchísimas gracias. No, pues gracias a ti por venir y compartirnos tu vida, que pues estés abierto a esas experiencias. Pues platícanos, yo realmente no te conozco y es un gusto ahorita conocerte. Y eso es más padre. Y eso está interesante porque a través de La Persiana pues se da esta oportunidad, ¿no? De conocer a otras personas, otros talentos. Pues sí, si gustas hacerme un resumen de... Tú eres cantante, ¿verdad? Soy, ¿Compositor me, o...? me desenvuelvo en la actuación, en el Pues sí. baile y en el canto. Ok. Pero hay por ahí una historia un poco, pues, no tan en orden, vaya, porque a mí siempre me ha encantado la actuación y el canto. La música siempre me ha gustado muchísimo. Pero casualmente, yo un 12 de febrero del 2012, 7 de febrero del 2012, perdón, iba caminando yo por la calle Independencia de la ciudad. Pero antes de todo esto, pues desde chiquito yo siempre he tenido como que esa espinita de la artisteada, ¿no? Del querer ser artista, del querer comunicar a la gente mis talentos que yo creía tener en ese entonces, ¿no? Entonces, pues vaya, siempre cada uno y los que me escuchen, las personas que quieran entrar a este mundo, lo entenderán. Siempre las personas que tenemos como esta alma de artista, y digo esta alma de artista porque hay personas que nacen, hay personas que se van teniendo como ese gusto, pero yo considero que yo nací con eso. Entonces yo decía, ok, necesito un lugar en donde iniciar, necesito un espacio en el cual desenvolverme, la primer puerta que se me abra para yo empezar con este mundo. Para empezar a aprender, empezar a ahora sí que me escuchen, que vean que puedo hacer algo. Sí. Entonces, pues la primera puerta que se abrió fue hasta el 7 de febrero del 2012, que fue en la Academia de Jazz Pop Jitterbug de Ervin Rivas, que le mando un saludo a Ervin Rivas, que fue mi maestro. Yo siempre he dicho que él fue quien creó a Armando Murillo, porque, y mis compañeros también, porque yo era otro, es como una línea. Yo era uno cuando entré, un niño muy gordito, bueno, todavía, pero más gordito, muy tímido, mucho, muy tímido. Traía arrastrando como muchas problemáticas familiares, ya sabes, los divorcios de los papás, Sí. todas esas cuestiones. Había estado también detenido en migración a los 7 años. Órale. Son esas historias bien canijas yo, ¿eh? Entonces venía arrastrando como que muchas cuestiones. Y cuando yo llego a esa academia, yo llegué, bueno, ni siquiera quería entrar yo al espacio porque me acuerdo que le mandé mensaje al maestro y le dije, oye, Ervin, me da mucha pena entrar. Siento que se van a reír de mí. Fíjate nada más, o sea, yo Sí. ahorita yo qué me va a dar pena, yo me meto. Pero en ese entonces pues me daba mucha mucha vergüenza, mucha pena. Entonces sale, me dice, ah, entra, bienvenido, me dice, adelante. Entro y encuentro un mundo de artistas, vaya. Encuentro un mundo de personas talentosas y de personas que buscaban lo mismo que yo, ser escuchados, ser vistos y compartir lo que traíamos dentro de nosotros. Entonces ahí inicia todo el rollo, ahí inicia todo el show y ahí es como me encuentro a personas que eran pues enormemente talentosas y yo quería ser como ellos. Entonces me dedico aproximadamente 3 años duro al baile. Después de esos 3 años yo empiezo a conocer personas, empezamos a ganar. Ganamos más de 5 primeros lugares, más de 7, 8.
si no es que más de 10 primeros lugares con ellos. ¿Aquí en la ciudad? En la ciudad y fuera de la ciudad, dentro y fuera. En Zamora, Morelia, Uruapan, diferentes puntos. Entonces empezamos a ganar primeros lugares y sucede ese rollo que nos sucede a todos, de que nos empezamos a elevar, ya. ¿Sabes? De que empiezas a hacer, todos sabían que era un grupo. Cada que iba, me acuerdo cuando íbamos a un concurso decían, ¿quiénes van a estar? No, pues los Jeter. Híjole, no, pues ya perdí, ¿no? Sí, sí. Entonces, pues muchos de nosotros nos empezamos a subir en el rollo. Te ganó el ego ahí. Sí, claro. Y yo creo que a todo mundo nos llega a suceder. La persona que diga que no, pues de plano debe de ser muy, muy... Pues no lo sé, como de otro planeta, pero yo creo que todos pasamos por a pasar por esa situación. Entonces me llegó a pasar. Entonces, yo empecé a elevarme, ¿no? Pero empecé a conocer a muchas personas. Hasta le dije, te digo que no me deja. Empecé a conocer muchísimas personas y bueno, empiezo a conocer personas ahora de la actuación, del canto. Pero dentro del espacio de bailarines ya estaba, afuera ya había un rollo en cual nos veían como Jitterbug, como los que ganaban, ¿no? Pero dentro del espacio ya sucedía que ya había, pues imagínate, más de 20 alumnos con diferentes temperamentos, con todos soñadores, todos queriendo sobresalir. Y ya había conflictos internos. Ya había conflictos internos. Ya había conflictos los cuales de pronto ya me hacían a mí decir como que ya no quiero pertenecer, ¿sabes? Porque ya era una lucha de que yo entré y había ya unos fregoncísimos, ¿sabes? Entonces yo entré y le eché tantas ganas que logré que el maestro, cuando yo llegué, recuerdo que me dijo, la persona más avanzada de este grupo es tal, ¿sabes? Pero era un grupo tan exitoso que llegamos a tener, por ejemplo, una certificación con uno de los bailarines de Michael Jackson, Hugo Harrell, que es padre, como nuestro padrino, vaya, y es el que nos certificó. Tengo un certificado válido en Los Ángeles, California, en donde me avala como bailarín de jazz, de jazz pop. Sí. Entonces, de la técnica de Michael Peters, que es la técnica que tenía y recibió Michael Jackson. Entonces nosotros pues estábamos bien preparados, ¿sabes? Era una preparación bien padre. Y aparte de que Ervin Rivas es una persona muy profesional y una persona que a punta de unos regaños tremendos nos sacó el talento a los que a lo mejor lo teníamos muy guardado. Nos sacó el talento de donde lo traíamos. Entonces, pues sucede que ya... yo logro llegar al nivel de los que estaban, de lo que eran fregones, ¿sabes? Entonces ya era cuando a muchos no les pareció que uno nuevo llegara como a desterrar, vaya, a los que ya estaban avanzados. Y ahí te quiero hacer una pregunta, y eso que dices que llegaste al nivel, ¿tú a qué se lo asignas o a qué se lo acreditas? ¿A tus ganas de ser o al maestro que te supo sacar ese talento? A los dos, yo creo que a las dos partes, porque el maestro es una persona que no solamente vaya, te enseña pasos de baile, ¿no? No, te ve la parte psicológica, te analiza tu personalidad, tu forma de caminar, tu forma de ver, tu forma de respirar, y en base a ello te prepara, ¿sabes? Y eso es muy interesante, que una persona, que un maestro logré trabajar al mismo tiempo todas esas cuestiones, porque muchos maestros no lo hacen, ¿sabes? Muchos maestros solamente llegas, pum, pasitos de baile, etcétera, y a lo que sigue, presentaciones, presentaciones y ya. Y no, para él eran muy pocas presentaciones, pero eran muy bien hechas, que es algo que dice mi madrina, una madrina que tengo, es muy talentosa, Guadalupe Vega, que me dice, es que no podemos hacer obras como si fueran pizzas, Armando, no podemos hacer como si fueran panes horneados, ¿sabes? Sacar pum, 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 y los vendemos. Porque muchas personas aquí en la ciudad y en otros lugares lo hacen, pero yo creo que las cosas bien hechas son pocas, pero son muy buenas. Entonces, eso era lo que hacía Ervin. Y ya había muchos conflictos dentro de... ¿Esa academia sigue o...? No, esa academia se deshizo
a los, yo creo que 3 años después de, que fue muy, muy lamentable porque era un grupo muy fuerte, un grupo que pudo haber llegado a muchos lugares. Teníamos una invitación para llegar a Roots, el musical. Roots, el musical, era un musical que se iba a realizar desde la ciudad de Guadalajara para presentarlo en Ciudad de México, que no se logró, ¿sabes? Por cuestiones de empresarios, no se logró ese musical. Pero bueno, ahí íbamos a estar, íbamos a ser de los principales bailarines principales. Y bueno, ya fue cuando conozco y me hacen la invitación a un musical que se iba a llamar, lo juro, el musical, que no se llamó porque no se presentó, ¿sabes? Pero tuve todo el proceso de montaje en donde bailábamos, cantábamos, actuábamos, movíamos muebles, etcétera, que ahora es mentiras el musical. Pero en ese entonces, pues nosotros hicimos una adaptación. ¿En dónde? Aquí en la ciudad se hizo una adaptación. Se estaba haciendo una adaptación de Mentiras el musical con puros hombres. Originalmente son 4 mujeres y un hombre. Aquí se estaban haciendo 4 hombres y una mujer. Entonces estaba muy interesante el rollo, pero a final de cuentas también nuestro director tuvo un rollo con un compañero, se deshizo, pum, se tumbó todo, ¿sabes? Fíjate que siempre estaba en proyectos donde casi siempre estaba en proyectos donde se caen por esas cuestiones. ¿Y eso a ti cómo te motiva, te desmotiva o qué sientes cuando estás así a punto de que dices ya vamos a hacerla y chan, se cae? Me motiva a decir, ok, pues si aquí no se puede, órale, vámonos solos, ¿sabes? Nunca, casi no me detengo, yo creo que es una terquedad que todo mundo deberíamos de tener, porque ser terco es bueno, el no desistir. Entonces, ¿esa terquedad a qué se la atribuyes tú? ¿De dónde crees que venga? Ay, yo creo que viene de, pues ya, sí la traigo, pero ¿de dónde? No lo sé, yo creo que de a lo mejor es una terquedad que a lo mejor vienen de mis antepasados, de mis bisabuelos. ¿Hubo alguien en tu familia que te motivara? ¿Algún conocido? ¿Algo que dijeras? Porque te hago la pregunta porque normalmente en la cuestión artística es al revés, ¿no? Lejos de motivarte, ¿cómo vas a dedicarte a ser actor? ¿Cómo vas a dedicarte a la música? Y eso pues llega a desmotivar a las personas, ¿no? En vez de, a algunos les puede ser como que me están diciendo que no, a ver, pues ¿cómo que no? Yo lo voy a hacer. Pero a otros puede ser tanta la presión de que te lo dice tu amigo, te lo dice tu novia, te lo dice tu familiar, tu mamá, tu papá, y dices, pues, bueno, entonces déjame buscar una alternativa y esto va a ser como mi hobby. Fíjate que me lo ha dicho mi familia. Mi familia me lo ha dicho, yo los quiero muchísimo. Yo creo que nuestra familia para cada uno de nosotros, yo creo que es algo muy importante, lo más importante. Pero tengo que reconocer que sí me lo han dicho, les daba mucho miedo. Y les daba mucho miedo el ver que no tuviera un resultado positivo, ¿sabes? Con la gente, a donde iba. Me acuerdo que las primeras presentaciones que tuve, en la primera presentación de baile estuvo mi mamá. Y fue así como de, se esconde así como de, híjole, Armando, ¿qué estás haciendo? ¿Sabes? Porque no podían creer. Mi familia, por ejemplo, mi familia por parte de mi papá es una familia que está muy acostumbrada, no que está cerrada, pero está acostumbrada a una cultura, pues ahora sí que muy pasada, ¿sabes? A lo mejor está muy tradicional, exactamente. Y muy como, a lo mejor como tanto de rancho. Y la familia de mi mamá está muy acostumbrada a la cultura tradicional, muy de pueblo, ¿sabes? Por parte de mis abuelos, ya mi mamá ya no, ya mi mamá como que, y mi mamá y mi papá como que ya rompieron el molde un poquito y pum, ya es más de ciudad, ¿no? Y ya tú lo terminaste de romper. No, hombre, yo me iré, pero pues como gordita en tobogán tras. Entonces, pues yo he sido, y lo platicaba con una tía, me dice, porque de pronto he tenido problemas por cosas que digo en entrevistas y que de repente mi familia dice, pero ¿cómo dijiste eso? ¿Cómo andas diciendo eso? ¿Sabes? Entonces mi tía me dice, Armando, es que tienes que entender una cosa, que tú fuiste el único que llegó a traernos cosas diferentes que no sabíamos, a enseñarnos, ¿sabes? Entonces, esa es la cuestión.
Sí, entonces estábamos con lo del baile y luego me dices que estaban ya en conflicto y de ahí que... Se termina, me invitan al musical. Teatro, canto, sí. A ver cómo va la situación. Me invitan al musical y durante el musical pues ya cantaba, ya bailaba, ya actuaba. Entonces fue cuando empecé a ver yo muchos, empecé a investigar mucho, a ver videos, a ver esto. Entonces me empieza a surgir, a animarme y digo, ok, ya han pasado 3 años, es momento de ir por lo que yo venía. Yo venía para cantar, yo venía para actuar, no para bailar. Terminé bailando. Entonces, pum. Tomo como que me surge esa motivación y empiezo a contactar, a buscar estudios de grabación. Busco estudios de grabación. Originalmente, en ese entonces, me acuerdo que el papá de mis hermanos me decía, yo vivía con él y con mi mamá, me decía, no, pues que tengo unos amigos que se llama Luis Chávez, un saludo para él. Tengo unos amigos o conozco este estudio de grabación, no acuerdo que me decía. Y hablaba, se llamaba Alborada Records. Ah, sí. Pero yo no sabía de dónde, quiénes eran. Y yo decía, oh, todo, escuchar esas cosas. Luego ponía atención, ¿no? Porque como a mí me gustaba ese rollo, yo decía, órale, yo quiero estar ahí, ¿no? Sí, yo pensaba que llegando a un estudio de grabación ya ibas a ser famoso y ya ibas a no, hombre. Era, ¿sabes?, el camino para allá. Sí, claro. Y sí, es un buen camino, pero no, todo lo contrario. Te digo, esta alergia no es COVID, señores. Lo de los estudios, pues es, digamos, pienso yo que un disco, tener una grabación, ya es como una tarjeta de presentación de un artista. Sí, totalmente. Entonces, no te garantiza el éxito. Lo donde viene el éxito realmente es en los conciertos, aunque no tengas disco. Sí. En los conciertos, en el estar tocando, en el público. O estas difusiones también. Sí, contactos. Bueno, es una toda una serie de cosas que se conjugan para poder llegar a tu objetivo. Entonces, pues venga, empieza a buscar diferentes estudios de grabación y encuentro uno que se llamaba Bongo Records, de Cristian Sánchez, perdón. Creo que sí. Entonces llego, grabo mi rola. Y todo este rollo, empiezo a pues ahora sí que a darle, ¿no? A todo este rollo de grabar, de buscar la rola, de todo esto. Y resulta ser de que cuando termina la rola, híjole, es que yo no quiero hablar mal de la gente. Pero tiene pues que ser, es la historia. No es la gente, son los hechos. Son los hechos. Resulta de que me topo con una persona que ahí, que era un poco... vaya, irresponsable, y que se aprovechó de que yo tenía en ese entonces 15 años y que yo tenía tantas ganas y que era a lo mejor sigo siendo muy amable, pero en ese entonces me pasaba de amable porque me decía, y es que no tengo la rola lista, pero ven para la siguiente semana. Sí, no te preocupes, yo entiendo perfecto. Yo emocionado, ¿no? Y me mostraba tantito y ya me embobaba con eso y yo decía, ahora pues está súper chido, ¿no? Entonces, pues resulta ser de que seguíamos con este rollo y así, ¿no? Luego llegaba y se levantaba hacia adormilado y todo el rollo. Luego empezaban a fumar adentro ya sustancias diferentes. Y yo decía, híjole, yo no venía esto. Esa es una persona que llegaba ahí, ¿no? No tenía nada que ver con el estudio. Pero tuve problemas con la canción. No salía la canción, me la entregaron muy mal. La canción está ahí en YouTube. No la voy a borrar ni jamás la borraré si no me la borra YouTube. Porque es una canción que representa mi inicio, ¿sabes? Que está bien mal grabada, está bien mal cantada. Te digo mal grabada porque se escucha en diferentes lugares. Como que estiraron la voz y se escucha, ¿sabes? Sí, en unas partes. Entonces, quien guste verla, se llama Alas de Papel, está en YouTube. Y se escucha todo el rollo. Pero bueno, surge. A pesar de todo esto, representas mis inicios y pero, pues ahí. ¿Pero tú ya cantabas o cómo fue que dijiste ya al estudio? ¿O nomás se te ocurrió y dijiste, bueno, no, hombre, yo no cantaba? O sea, yo quería cantar. Bueno,
siempre he tenido siempre me ha gustado cantar, pero obviamente yo no tenía mi voz entrenada, trabajada. Entonces, pues la regaba, friego. Entonces, yo creo que el amigo quiso como editar la voz de que se escuchara a lo mejor bonito, pero me la puso como Alejandro Fernández, porque mi voz a lo mejor es un tanto para hablar y para cantar, a lo mejor es un poco, a lo mejor, aguda. No tengo así como la voz muy gruesa. Entonces, ¡pum! Le puso la voz gruesa. Y esa no es mi voz. Entonces yo decía, bueno, ¿qué onda? Ese no soy yo el que canta. Y bueno, ¿no? En ese entonces yo muy, a lo mejor, pues digo, muy novato todavía, pero más novato. Y yo no entendí esa parte. Entonces yo no dije nada. Yo dije, no, pues gracias. Tuvo que ir familia a decirle, oye, o me entregas la canción o me regresas el dinero o qué onda, porque no se vale que le hagas esto a un chamaco, ¿sabes? Muchos problemas. Te digo que siempre he tenido la polémica ya con esos rollos. Y luego ya, de eso... Después de eso... ¿Te motivó o no te motivó? ¿Qué dijiste? No, hombre, claro, me motivó muchísimo porque dije, no, pues ahora busco la manera de hacer las cosas mucho más padres, ¿no? Entonces empecé a entrar en concursos de canto, empecé a entrar a cursos, empecé a entrenar mi voz, etcétera, con maestros de canto, en un coro de una iglesia, que yo les voy a recomendar a todos aquellos niños que les guste cantar, que vayan, que se metan primero un corito de una iglesia. Porque es muy interesante, ¿sabes? Porque ahí haces segundas voces. En los coros de una iglesia entrenas tu voz de una manera más técnica, no con feeling. Y lo primero que uno tiene que hacer a lo mejor es una técnica para que después le pongas como el color, como un dibujo, ¿no? Entonces, pues yo entré a diferentes lugares. Ahora sí que a donde me llamaran yo iba. Y fue como empecé a aprender. Entonces, pues resulta de que después de esto, entro a un concurso de canto y me encuentro a Guadalupe Vega. Entonces, en el jurado. Ajá. Y me acuerdo que me vio todo ese, a lo mejor en ese entonces, todo ese, pues a lo mejor todas esas tablas para la actuación, para el canto. Me dice, yo potencial. Quiero que estés conmigo, yo quiero hacer una obra contigo. Me dice, me gustas muchísimo, me gusta mucho lo que haces. Entonces, no, pues la gente gritara, ¿no? Y yo decía, órale, no, pues está padre. Y cuando termine el concurso, yo me voy atrás de ella. Me acuerdo que traía un chaleco, un saco dorado y una flor dorada. Me acuerdo que me voy atrás de ella y le digo, yo decía, híjole, un artista, ¿no? Y yo, alguien que sabe. Me acuerdo que le digo, disculpe, señora. Todavía le digo, señora. Le digo, disculpe, señora, ¿tiene alguna tarjeta o dónde la puedo encontrar? Me gustaría aprender. Escucho que pues, quiere que esté una hora con usted. Pues aquí estoy, ¿no? Y pues me dice, mi amor. Ya ves que siempre ella te dice, oh, mi amor, no, pues esto. Mi amor, agrégame a Facebook y vamos a platicar. No, la agregué, me mandó audios. Ahí tengo los audios en Facebook, ¿sabes? En Messenger. Y pum, empieza a de una u otra manera ella a prepararme para todo lo que venía. Me empieza a dar muchos consejos. Te vas a topar con esto, con esto, con esto, con esto, con esto. Haz esto, esto y esto. No hagas esto, esto y esto. Y lánzate, porque los golpes de suerte, y vístete de éxito, siempre me decía, vístete de éxito. Y órale, pues ya sigue todo este rollo. Empiezo, te digo, a entrar a concursos, a aprender a todo esto. Grabo mi disco, entro a bandas de rock primero. Estuve en tres bandas de rock. La primera fue Rudavix. Aprendí muchísimo, porque es un rollo cantar con pistas, cantar solo. Y bueno, venía yo del baile. Venía yo de grabar esta canción solo. Entré a Rudavix, aprendí muchísimo. Estuve en otras ondas, en otros rollos, con otro tipo de canciones. Sí. Salgo de Rudavix, termina mi momento ahí y me topo otra vez solo. Y digo, ok, es una cosa muy distinta estar acompañado de todo tu grupo de bailarines, de compañeros,
en la obra con todos los actores, en el coro con todos tus compañeros, que si tú equivocas, pum, te cubren los de al lado o los de atrás. Sí. Con tus músicos y tu grupo, y tras estar solo. Cuando estuve solo fue cuando ya no sabía qué hacer, ya no sabía dónde ir, ya no sabía cómo seguir, ¿sabes? Entonces, pues, como yo supe, que como yo entendía, le seguí. Entonces fue cuando yo empecé a conocer más espacios. Entonces, pues así es como poco a poquito empecé. ¿Y en esto de la música, es música original o interpretaban covers o qué tipo de música era la que...? Interpretábamos en las bandas. Ajá, de las bandas. En las bandas interpretábamos covers, eran puros covers. Uh-huh. Y sacamos una canción inédita que se llamó Espejo, que está en mi primer disco. Uh-huh. Esta canción la escribe Jairo Dávila y le hace los arreglos Sergio Murillo, que es mi tío, que es guitarrista también. Sí. Entonces yo crecí entre las guitarras, entre las partituras, entre la música de Caifanes, de Enanitos Verdes, uh-huh, etcétera, que escuchaba a mi tío, porque mi tío era cantante y músico de bares, tocaba en bares y en concursos, y también ganó primeros lugares y todo el rollo. Entonces, ya venía de familia. Entonces. Sí, tengo una banda. De hecho, tengo unos tíos que están en una banda que se llama La Herencia. ¿La Herencia? En pueblos. Mm. Pero no he tenido como la fortuna de sentarme y decirles, usted es mi tío, ¿sabes? Pero son mis tíos. Ajá. Pero obviamente mis abuelos y todos mis tíos me dicen, no, pues es que ellos son tus tíos y todo. A lo mejor ellos no saben de mi existencia, pero tengo tíos, yo sí sé de la suya y tengo tíos. Tengo otros tíos que tienen un norteño. Son por parte de los Jarácuaro, por parte de mi mamá, y por parte de los Murillo es La Herencia, por parte de los Jarácuaro es el norteño, la banda. Y también por los Jarácuaro tengo un tío que es poeta y es pintor, que se llama Toño Jarácuaro. Entonces pues ya traigo eso, ¿sabes? Yo no sabía, hasta poco a poco me fui dando cuenta de que tengo familia que hace esto. Pero soy el único que rompió el molde, porque soy el único que hace otras cosas. ¿Y eso, cuando te enfrentas a este momento, solo es ya reciente o es todavía parte de la historia que nos estás platicando? Es parte de la historia porque, bueno, después de eso, empiezo a entrar a muchos lugares, grabo mi disco. Me apoya Jairo Dávila, que es uno de los músicos, del bajista que estaba en True Davix. Me apoya mi tío Sergio Murillo, grabo en Centro Records y, bueno, grabo y maquilo este disco. Se hace como una edición limitada de estos discos, solamente se sacaron 100 discos. Uh-huh. Y las personas pues, que los tuvieron, lo tuvieron. Las personas que no, pues ya no hay manera. A menos de que se vuelva a hacer la maquilación, ¿sabes? Pero yo creo que ya ahí se queda, ¿no? Las personas que lo tuvieron, pues, estuvo padre. Y está en YouTube, pero es un disco también que tiene vocalmente pues, muchas deficiencias y está muy así como que, ay, amigo, ¿sabes? Pero yo no me rendía. Me seguí preparando. Me voy a Intermodal Star. Después de estar en agrupaciones de bandas, estuve en Vinil Pop Rock, estuve en Clan, estuve en Rudavix, y fue mucho aprendizaje. Uh-huh. Después de eso, me voy a Intermodal Star, que es una convención ya más preparado. Es una convención de artistas en la Ciudad de México, en Plaza de las Estrellas, del señor Javier Vidal, que es el CEO de esta convención. Uh-huh. Esto fue en el 2018, hace poco. Entonces, me voy, formo parte de la generación 2018 y encuentro, fíjate, yo ya venía con los egos, ¿sabes? A pesar de que dicen que pues... No es bueno creer que eres todo en ciudad, porque cuando sales de tu ciudad, de tu caparazón, vaya, y te topas con gente mejor, es cuando te caes y la caída es muy fuerte. Entonces resulta de que sí, ya soy como Lolita Ayala, perdónenme. No es COVID, son alergias que yo tengo. Los que me conocen saben que tengo alergias desde chiquito. Siempre me dice, no, desde la primaria te veo con tu papel en las mañanas, porque ya todo el mundo me conoce así. Ya te conoces. Entonces, sí. Entonces, entro a esta convención de Intermodal Star. Me topo con Carla Estrada de Televisa, con los de Como Dice el Dicho, de los de Acapulco Shore, artistas, productores de Yuri. Uh-huh. No, hombre. Muchísima gente. ¿Pero ahí estabas estudiando o qué estabas haciendo?
fue una convención en donde hacíamos audición, audicionábamos. Ajá. Te sentabas y pum, estaba uno de Televisa, uno de Universal, uno de TV Azteca, uno de Telemundo, uno de Warner, uno de etcétera, ¿sabes? Uh-huh. Televisoras, productores independientes, productoras ya grandes, uh-huh, como Universal y Warner Music. Y bueno, nos sentamos y sucede todo este rollo que bueno, conozco a personas fantásticas. Tenía compañeros, en mi compañero de cuarto me asignaron con Steven Cibaja de Costa Rica, que ahora está en La Voz de Estados Unidos. Estuve en La Voz México y en La Voz de Estados Unidos. Uh-huh. Con David Cruz de Argentina. Y bueno, conozco muchísimas personas, ¿sabes? Entonces, pues audiciono y me ve gente, estaba gente de Lola Cortés sentada. Entonces audiciono y me dicen, al final terminaba la convención. Ajá. Y tú tenías que ir a, te citaban el último día al salón en la Plaza de las Estrellas, es en el segundo piso, no, en el tercer, segundo piso. Entonces al fondo tenías que ir y en la pared estaban pegadas unas cartulinas con tus no, con nombre de cada productor, de cada agencia, de cada empresa, de cada televisor, etcétera. Y ahí decía si estaba, yo era el 516. Uh-huh. Mi café estaba el 516. Si estaba tú, tenías que ver dónde estaba tu número, ¿sabes? Y dónde estaba tu número, pues ahí habías quedado, ¿no? Entonces reviso, tras, 516, 516, 516, estaba casi en todas. No, vale. Y digo, chale. ¿Pero eso qué significaba? ¿Que podías tú elegir o tenías que asistir? Tenía que asistir a pláticas, a reuniones con ellos. Entonces estaban todos sentados, ibas, te sentabas, así como yo estoy contigo. Ajá. Te decían, oye, fíjate que yo tengo esta propuesta para ti. Te vi esto, ¿sabes? Entonces, ¿qué onda? ¿Te gusta? Entonces, pues, yo en ese entonces, bueno, todavía siempre me gustó el teatro musical. Entonces, recuerdo que yo llego y estaba Lola Cortés. Estaba gente de Lola Cortés. Uh-huh. Entonces, cuando yo vi mi número, decía, Academia Lolita Cortés. Dije, de aquí soy. No, hombre, dije, eso es todo. Me voy. Pero para ese entonces yo ya había entrenado mi voz un poco más. Uh-huh. Y ya podía cantar a lo mejor algo más técnico. En esa noche me acuerdo que canté Memory, que es una canción de Katzen Musical y que es muy de tipo ópera. Tiene mucha técnica operística, ¿sabes? Entonces, mucha técnica clásica. Entonces, pues va. Me lanzo, la canto y fue cuando quedo con Lolita Cortés y me gano la beca. Me siento, me dicen, pues tienes una beca del 100% en la Academia de Lola Cortés y te espera y pues qué onda, ¿te quedas? ¿Qué dices? Déjame pensar. Y así, no entendía qué estaba pasando, ¿sabes? Sí. Entonces, pues total de que yo les dije, no, me parece perfecto. Me dicen, llámanos y dinos qué onda. Y el tiempo era corto, tenías que pasar rápido, porque si habías quedado en todas, tenías que irte con todos. Entonces otros productores me decían, oye, quiero grabar contigo, oye esto, oye el otro, ¿sabes? Y dirías tú, ¿y por qué no grabaste? No grabé porque era gastar mucho dinero en yo quedarme allá, en irme para allá. Sí. Cosa que no había en ese momento. Me regreso a Europa, termina la convención. Fue bien triste despedirme de mis compañeros porque son momentos tan grandes donde estás en los cuernos de la luna, estás con gente que ya está hecha, ya está. Estaba, esa noche cantó Dulce. Dulce es una artista de los 80s enorme. Y dices, ¿cómo me salgo de aquí? ¿Cómo me despido de un lugar donde yo quiero estar todo el tiempo? Pues me vengo a Europa, destrozadísimo, porque yo quería quedarme allá. Y al siguiente día en la mañana recibo una llamada de Javier Vidal y me dice, Armando, tienes la beca del 100% con Lolita Cortés y aparte te están dando un trabajo en teatro en corto Coyoacán y te necesito mañana aquí. Platícalo de ya con tus papás. No, pues, ¿qué hacía? ¿Sabes? Entonces le digo, híjole. ¿Pero qué te detenía o por qué te sentías? Me detenía la escuela. Ya. La escuela que yo estaba durante... Pinche alergia.
que yo estaba en la escuela, ¿sabes? Entonces, esa era la que me detenía. Pues vamos con mis abuelos y cancelamos la carrera. Pagamos para que mi abuelo pagó para congelar la carrera. Y me despidieron mis compañeros con un pastel, con nombre, porque yo me iba. Ahora hice mis maletas, me fui, llegué. Dije, no, pues aquí estamos otra vez, pues vamos. Llegué a Teatro Concorto Coyoacán, conocí a mucha gente. Y llega Lolita, ¿sabes? Llega amable, muy amablemente. Conozco a Jaime Rojas de Cats, el musical. Casualmente una canción que yo había cantado esa noche, la noche que me dan la beca. Conozco a Jaime Rojas, que es el director de Cats, el musical México. Yo decía, no manches, este hombre. Y me dice, oye, ¿ya tienes dónde quedarte? Le digo, no, pues voy a buscar un hotel, no sé. Vámonos, sube tus cosas a mi carro y vámonos a mi casa. Yo decía, no manches, ¿cómo estoy viviendo esto, sabes? Pues me quedo en la casa de Jaime Rojas, me hizo el favor de quedarme con él. Y llego y veo todos los premios, todos los libros, todos los reconocimientos. Y decía, qué bonito estar viviendo esto, ¿no? Entonces, pues total, me enfermo. Me dio una infección muy fuerte en mi estómago por cosas que comí allá. Uh-huh. Porque yo me sentaba a comer donde ni era. Como no soy muy delicado, ¿sabes? En la comida, me senté yo en unos puestecitos de tacos. Bueno, es que no sé, no puedo echar la culpa porque comí muchísimo. Uh-huh. Guajolotas, etcétera, ¿sabes? Entonces. Me diste gusto ahí. Sí, me di gusto. Entonces, pues me enfermé mucho. Me sentí solo. Me dijeron: si firmas este contrato, ya no vas a regresar a Uruapan porque el contrato, pues, es por un año. Uh-huh. Ni Navidad vas a regresar tampoco, ni Año Nuevo, ni nada. Me enfermo, me siento solo y me sucedió una cuestión allá de inseguridad muy fuerte, en donde una persona trató de proponerme cosas muy fuertes, ¿sabes? Mm. Trató de decirme, oye, yo te voy a ayudar con esto, con esto, con esto, pero haz esto conmigo y yo te apoyo. Fue cuando ya me asusté, ¿sabes? Fue cuando yo me asusté y fue cuando yo dije, no quiero esto. Y me regresé. Mm. Me regresé y dije, ya, me acuerdo que Lupita Vega me dijo, no sea puto, quédese allá. Ay, conmigo, perdón. Me decía, no hay censura. Quédese allá. Me dice, no se raje. Solo los putos se rajan y usted no es un... Y entonces yo decía, sí es cierto, ¿sabes? Ella siempre me ha hablado así y yo le agradezco porque siempre todas las personas, todos los artistas tenemos que tener alguien que nos aterrice. Y ella me ha aterrizado. Cuando ha visto que fue, órale, para abajo, chamaco, porque qué onda, ¿de qué se cree usted, sabes? Y sí es cierto. Y allá pues me aventaron desde arriba atrás. Yo dije, no. Me topé con personas más guapas, con personas con mejor cuerpo, con personas con más dinero, con personas que logran todo. Y yo no, yo me sentí así de, híjole, ¿qué eso estoy te, haciendo te impresionó, aquí? Me te... impresionó muchísimo. Entonces me regresé y dije, no, hombre, aquí se acabó mi estancia en México, en Ciudad de México. Me regreso y me regreso con muchas fuerzas a hacer muchas cosas aquí. Estabas en México, te regresas y eso, ¿cómo te hizo sentir a ti? Pues me regreso. Chale, lo sigo pensando y digo, Armando Murillo. Pero bueno, yo creo que si no hubiera regresado, pues obviamente no estaría aquí en este momento contigo. Y eso es lo más importante entre todo lo poquito, mucho que he hecho, ¿no? Y bueno, las cosas pasan por algo y aquí estoy. Y me regreso con mucha fuerza, con mucho aprendizaje, más entrenada mi voz. Y regreso a seguirle. Entro a Vinil Pop Rock, pum, otro aprendizaje, ¿no? Y ya es con la banda. Voz más, es una banda de rock. Uh-huh. Y ya más trabajado la voz. Entonces ya nos pagaban por cantar, por presentarnos. Ya la gente, no sabes cómo se emociona en los shows. Aparte de que yo soy bien
soy bien chistoso en los shows, pues por ahí hago muchos chistes con la gente, platico, animo a la gente. Tengo como una facilidad para animar a la gente cuando estoy en los shows y me sirve muchísimo porque pues no, es un plus. Entonces, pues nos cambiamos de vestuario, entonces, pues era muy padre, un show muy padre. Entonces, empiezo lo de la pandemia y tras. Se cae todo. Se cae, ¿no? Bueno, pero antes de la pandemia, ya se estaba terminando el grupo también. Ya se estaba terminando también el grupo. Pero yo grabo cosas. Empiezo a grabar cosas. En cuanto yo llegué de Intermodel, grabo Cama para Dos, que es una canción que te mandé, de hecho, por ahí por Messenger. Sí. Esa es una canción que yo escribí, producida por Alex Ortega. Y bueno, la grabo, tiene buena respuesta con el público, el pequeño público que tengo, y les gustó muchísimo. La escribí, la grabé y todo el rollo salió y bueno, la hemos presentado en diferentes lugares, la he cantado un chorro de veces y después de esto vienen más canciones, viene ahora, grabé hace poco Átomos Dispersos, que es una canción muy bonita de Miss Cafeína, pero yo hice una adaptación totalmente, siempre he apostado por una voz propia, ¿sabes? Uh-huh. He apostado por escucharme diferente, no escucharme como el artista, no escucharme como otro artista, sino tener una voz propia, un estilo propio. Y poco a poco lo he ido logrando, lo he tratado de construir, no sé si aún lo logro, pero hay personas que me lo dicen, ya te logro reconocer que eres tú. Entonces eso es algo interesante. Grabo Viento de Cara, grabo otras canciones que van en mi EP que viene. Y empiezo ahora a trabajar con Otto Molina. Me dice, uy, ¿qué es Otto Molina? Sí, lo Otto Molina, pues es increíble. Es un músico muy bueno. Musicazo. También buen productor. Sí. Entonces, pues me dice, a ver, ok, nos sentamos y me dice, a mí me gusta lo que haces. Me gusta tu voz. Creo que es una voz diferente. Y creo que puedes hacer algo muy interesante. ¿Qué te parece si nos vamos a michas? Si yo apuesto por tu proyecto, nos vamos 50 y 50. Y así es como estamos trabajando. Viene música bien fregona. Viene música bien fregona que él está produciendo. Uh-huh. Justamente hoy tengo una reunión con él a las 2 por Zoom, porque me va a mostrar el final de cómo quedó. Qué padre. Y lo va a masterizar Julio, que es uno de los guitarristas de Ricardo Arjona, de los músicos de Ricardo Arjona. Entonces, pues esto se viene en grande, ¿sabes? Va a estar en todas las plataformas. Estamos trabajando con una agencia que se llama Music Business México, uh-huh, que es una agencia de Ciudad de México que apoya en la difusión de en redes sociales, en plataformas digitales, distribución, y la parte importante de que necesitábamos nosotros, que era la parte del registro ante derechos de autor. Entonces, pues esto ha tardado muchísimo. Llevamos casi un año produciendo toda esta música, estas canciones, porque por los derechos de autor tiene que quedar todo en regla. Entonces está muy fregón, muy, muy fregón lo que viene. Ojalá que le guste a la gente. Y pues eso es lo que hemos estado haciendo, entre muchas otras cosas que me pasaron, ¿sabes? Pero traté de darte un resumen así lo más que se pudo. Pues de todo esto que me platicas, ahorita algo que mencionas mucho es de que has estado en proyectos que se han caído y que se han caído, que se han caído. Yo no creo que sea una manera de verlo como que se han caído. Más bien es un aprendizaje. Y algo que nos ha venido a dar este 2020 es el aprendizaje del desapego, ¿no? Que todas las cosas no son para siempre. Y a veces estamos aferrados de que algo está muy bueno y quiero que dure para siempre, pero pues todo se va a acabar. Este cuerpo, esta mesa, voz. La voz, todo. Entonces, yo creo que es más bien vivir el momento y esas experiencias que te han tocado aprender, ¿no? O sea, ¿qué me dejó esta experiencia? Bueno, ya fui a México, me pasó esto, que no me gustó, pero pues, aunque no hayas aprovechado la oportunidad, tuviste una experiencia. Sí. Y esa experiencia te cambió, te marcó, te hizo tomar un rumbo. Y pues como dices, estás aquí, ¿no? Pero todas las experiencias previas que me comentabas, aunque no hayan llegado
a tener éxito, entre comillas, pues sí es un éxito, es un algo, sí, claro, que tienes que valorar. Tuvieron su éxito en su momento y fueron ciclos que se cerraron, ¿sabes? Exactamente, o sea, son ciclos que van pasando, van creciendo, van evolucionando y te van llevando a otro lugar. Y sí, lo importante siempre es estar atento y darte cuenta de a dónde te están llevando, ¿no? Porque a veces nos dejamos llevar por la marea, no estamos con un objetivo o no sabemos que tenemos un objetivo y pasan cosas como las de este año. O te sientes incansable y sí, piensas que nada te va a derrumbar, llega una pandemia y te derrumba, ¿no? Sí. Que en esto ya dos años para acá, casi tres años para acá, dejé de pensar eso que yo pensaba, que decía, no, pues que soy bueno y es que estuve en lugares donde ganábamos muchos concursos. Ya gané también primeros lugares en concursos de canto. Uh-huh. Después todo eso como que me elevó un poquito y ahorita no me creo de nada porque ya sé que hay otros muchos mejores, ¿sabes? Y no, en esos momentos, la verdad, a veces te voy a decir una cosa. Me hice un tanto, a lo mejor un poco más frío y me hice un poco más arriba del escenario. Soy un torbellino y abajo del escenario soy hasta tímido. Ahora, ¿sabes? Uh-huh. Ahora me he topado con personas que me dicen, ¿a poco haces todo eso? ¿A poco tú eres ese? Y yo, pues, no. O ha pasado personas, fíjate, en esta ciudad, y digo, bueno, es una ciudad chiquita, aunque ya la veo bien grande, pero es una ciudad chiquita. Sí. Ha pasado gente que me ha reconocido y que me ha dicho, hubo un taxista que me dijo, oiga, joven, pues, disculpe, usted canta, ¿verdad? Y le digo, no. Sí, es este canta, yo lo he visto y anduvo repartiendo alimentos. Yo fui el taxista que le escribió ahí que cuando gustara servicios no le cobraba porque estuve en una fundación donde damos útiles escolares a pequeñitos y estuve aparte colaborando con otra fundación. Estoy colaborando todavía, nada más que por la pandemia pues estamos en pausa. Ajá. Con una fundación que se llama Fuerza Uruapan, en el cual damos comida preparada, compartimos comida preparada y bueno, por ahí me escribieron y pues me reconoció y yo dije, ah, no soy yo. Y luego así ha pasado personas que me dicen, ah, tú eres Armando, ¿verdad? O hay veces que estoy escribiendo, ya ves que ahora en las bitácoras, ya bitácoras de registro, sí. Pues puse Armando Murillo y ya, ¿a poco tú eres Armando Murillo? Yo como que conozco ese nombre, ¿a poco? Digo, no, pues a lo mejor pues algún primillo por ahí has de conocer, ¿no? Y ahora ya me da cosas, ¿sabes? O conozco a personas y hay, antes yo decía, hola, ¿cómo estás? No, pues hago esto y esto. ¿O qué haces? No, pues esto y esto. Ay, órale, ¿a poco? ¿Sabes? Y ahora ya no, ahora conozco a las personas y así, no sé, me presentan a alguien o personas y no digo qué hago. No, pues ¿qué haces? No, pues estudio ciencias de la comunicación, y así, ¿tú crees? No, pues está bien. Al mes ya se dan cuenta que qué es lo que hago en realidad. Que me pasó hace poquito con unos amigos que es Efraín y Laurita, que por ahí son compañeros de mi CrossFit, compañeros míos del CrossFit donde yo voy. Y pasó un mes completo y ahí pasó. Y ellos no sabían yo quién era, ya que a qué me dedicaba. Entonces, yo no les dije nada y a nadie. Y entonces, pues, excepto a Lili, que es mi coach, que le mando un abrazo muy fuerte. Uh-huh. A Efraín y a Laurita también, los quiero mucho. Y bueno, total de que íbamos un día en el carro, ya hace como unas dos semanas, y me dicen, ¿qué vas a hacer hoy, Armando? Un sábado, de hecho. Ah, pues fue hace dos sábados. Ajá. Le digo, ah, pues es que tengo hoy evento, tenía evento en un show. Uh-huh. Me dicen, ¿evento de qué? ¿O así de fiesta? ¿Qué onda? Le digo, no, es que pues voy a cantar. Es que no sabían que cantaba, ¿verdad? ¿A poco canta? Le digo, sí, ¿por qué no nos habías dicho? No, pues no sé, nada más, ¿sabes? Entonces ahora me he hecho como más reservado, ¿sabes? Y me gusta, yo creo que habla mejor de ti que
la gente conozca tu trabajo por recomendaciones, uh-huh, y porque ya le tocaba conocerlo, a que tú estés presumiendo, ¿sabes? Y ahora ya no lo presumo tanto. Ahora, obviamente, en los medios de comunicación, pues sí, ¿sabes? Porque pues, los medios de comunicación son los que nos da, es como el puente hacia, hacia el público. Pero ahora ya no soy tan, ya no presumo tanto, ya más bien me gusta más que digan, oye, ¿conoces a este chavo? No, pues canta esto, ¿sabes? Mm-hmm. Entonces ya trabajo más en silencio, ya soy más paciente, ya no hago tanto alboroto por los rollos, ¿sabes? Ya como que llegó una madurez a mí donde ya soy más consciente de las cosas, me hice más consciente a punta de fregadazos, más paciente porque yo era bien impaciente y ahora ya logro entender que esto, entre más silencioso seas, mejor sale. Y bueno, hay unas cosas que al respecto, por ejemplo, cuando estás haciendo un proyecto, es mejor guardarlo en silencio, ¿no? Y cuando apenas está como esto de la música que mencionas, pues ya llevas un año, pues creo que es momento, ¿no?, de comentar si ya está a punto de salir. Pero en el momento que lo estás haciendo, pues no va a faltar quien te diga, ¿por qué estás haciendo eso? Y que te empiecen a tirar tu proyecto o las envidias o lo que sea. Y es mejor, ¿sabes qué? Hacer lo que tú quieres hacer en silencio. Y ya cuando ya va a salir, pues, ¿sabes qué? Mira, tengo esto. ¿Qué te parece? Te lo presento. Sí, me he topado con personas así. Y lo otro también, no me acuerdo cómo va este dicho, que dice no puedo escuchar lo que dices porque tus acciones gritan algo así, mal dicho, ¿no? De que, sí. O sea, tú hablas, pero realmente tus acciones son las que. O las por ejemplo, que muchos definen. Que dicen soy, hago y hago y hacen muy poco, ¿sabes? Sí, y sí. Yo era de esos, de los que decía yo soy, yo esto, yo lo otro, y todavía no podía hacerlo, ¿sabes? Ahora ya mejor no lo digo y ahora es cuando ya puedo hacer más las cosas. Y me identifico con eso que dices, ¿no? Que mi trabajo hable. Yo también igual he hecho muchas cosas y conozco muchas cosas, pero prefiero tener una plática con alguien, escucharlo y ya si de repente sale y quieren saber qué hago yo, pues a lo mejor es más interesante, ¿no? A que yo oye, es que yo hago esto y yo hice acá y yo conocí a tal y fui acá y a veces hasta cae gordo uno, ¿no? Y es más la proyección de, yo no sé qué será, inseguridad, de ego. Porque al fin y al cabo el ego es eso, ¿no? Es una cierta inseguridad. Sí, yo creo que es una inseguridad. Yo creo que yo era tan inseguro. Todavía, no creas, de repente yo creo que de repente le tambaleo. Pero yo era muy inseguro que llegaba al punto de que ponía como la barrera de soy esto, para que no vieran lo que había detrás de mí, ¿sabes? Porque detrás de hay muchas cosas. Muchas cosas que a lo mejor yo no quería mostrar. Ahora me muestro como soy. Por ejemplo, esto de la alergia, pues no me da pena, ¿sabes? Porque así soy. Y ya no me da pena mostrarme como soy porque en algún momento todo el mundo se va a dar cuenta cómo soy, lo que hago y cuál es mi carácter, cuál es todo el rollo, ¿no? Entonces, pues no tengo problema. Estoy bien. Sí, y es interesante ahorita con lo de las redes sociales y con la cuestión del artista, lo veíamos con Guadalupe, ¿no? Dices que yo en el escenario pues soy otra persona, me transformo, pero al fin y al cabo es una extensión de quién eres, ¿no? Sí. Aunque digas es diferente el Armando del escenario a la persona, pero pues es parte de ti. Y ahora con las redes sociales pues ya también es una extensión, ¿no? De quién eres, porque ahí compartes... A lo mejor cuidas la foto, a lo mejor cuidas la imagen, pero sigue siendo parte de quién eres, ¿no? De tu personalidad. Sí. Aparte, los artistas somos muy... Como muy que siempre queremos estar en pose, siempre queremos vernos bien, siempre esto. Y como que ya se me ha estado borrando ese rollo, ¿sabes? Y me da gusto que se me borre a temprana edad porque me acostumbro a ser un buen artista, ¿sabes? Un buen artista yo creo que es aquel que comparte sus talentos y sus proyectos de la manera más, pues ahora sí que abierta posible para que todos aquellos que disfrutan de lo que uno hace, pues lo disfruten sin aunque lo he platicado mucho y me dicen, es que los artistas pues venden mucho el que la gente piense que son todos, ¿sabes? Inalcanzables, pero yo creo que también es padre que haya un artista que sea abierto y que diga, yo soy esto, ¿sabes? Y quiéranme como soy.
Bueno, es que eso del ser artista, y yo tengo la experiencia, y tú ya tú me le dirás o no, están los que yo digo que son rockstars, que ven la parte del glamour, de la fiesta, de... No me gusta la fiesta. Del precisamente estar en... dar esa imagen, ¿no? Es que yo soy el rockstar y yo tengo mi banda. Y todas pues, mías. Y con tal de vivir en un cierto ambiente o conseguir ciertos privilegios por nomás por pertenecer. Y está la parte de los que yo considero artistas, que pues se dedican, le dan su tiempo. No está peleada la fiesta con ser artista o con pues, te puedes tomar una chela o convivir. Pero ya eso que sea tu modo de vida y está muy relacionado, ¿no? Cuando normalmente los músicos, los que tocan en bares y así, pues a veces hasta les dicen, te pago con la chela o te pago con... Sí. Y es fácil que te vayas hacia ese rumbo y te puedes perder cuando no tienes un objetivo de decir, bueno, yo quiero tener mi banda, quiero tener mis propias rolas, quiero tener un cierto profesionalismo, quiero hacer un show. Para hacer un show, pues... cuando vas y pagas a un artista un boleto, pues realmente estás pagando la preparación que tiene ese artista, ¿no? ¿Cuánto tiempo le dedicó? Lo pongo en contexto con un grupo que me gusta que es Fobia, pues ya son grandes, pero los ves en vivo y tienen muy buena calidad. Me tocó en una ocasión en Guadalajara, en un evento que se hacen de las cervecerías. Ajá. Varias bandas y me tocó estar en el backstage, conocí a un grupo, me invitaron al backstage. ¡Órale! Y estaba Fobia, estaba la Lupita, no, perdón, la Cuca. ¡Oh, buenísimo! Los Daniels, un montón de bandas, ¿no? ¡Qué chido! Y el evento, uno de los eventos principales era Fobia. Entonces, entre los mismos artistas, decían, oh, ahí está Fobia, ahí está el camerino de Fobia. Fobia tenía entre los mismos artistas su camerino, guardia. Entonces, cuando de repente abrieron la puerta, veo a los de Fobia y los veo que estaban centrados, ¿no? No sé si estaban tomando o no, pero estaban como concentrados, como cada quien en su papel. Ajá. Y de repente dicen, ya va a tocar Fobia. Y todos los mismos de los artistas que estaban por ahí se acercaron, hicieron valla como si fueran fans. ¡Órale! Se me hizo bien, bien padre ver el nivel pues de artista, ¿no? Y aparte cada uno de ellos tiene como sus proyectos. Sí, claro. Algunos están en la y tele. Y a pesar de, no se sienten como decir, no, ¿cómo? Y no es una cuestión de... Y eso es bonito. Yo creo que es una cuestión de respeto, ¿no? Porque también si, por ejemplo, llega alguien ahorita, estamos... esto es una conversación, pero estamos trabajando, estamos haciendo algo de una manera profesional o de una manera... Creando un contenido para el público. Sí, creando contenido, pero estamos haciéndolo en serio, pues. Sí, y claro. De repente llega alguien, nos toca y se quiere meter aquí, pues ya le quita esa seriedad de lo que estamos haciendo. Sí, claro, totalmente. Y yo creo que es lo mismo con un artista, ¿no? Mantienes tu espacio y pues se debe de respetar, ¿sabes qué? Este es mi espacio, es mi momento de salir al escenario y me estoy preparando. Ay, no me toquen y no me vean, sino... Exacto. Es una... Yo creo que eso ya son cosas muy diferentes, porque un artista siempre se tiene que respetar, ¿sabes? Respetar entre artistas también, ¿sabes? Que ese es su momento del escenario y cualquier persona tiene que tener un respeto hacia él porque está trabajando, sí, es lo que tú dices. Que otra cosa es muy diferente el decir que el artista se siente inalcanzable, no me toques, no esto, no lo otro. No, hombre, ¿cómo pues? Como hay unos artistas que yo veo que no se dejan besar o que se limpian el beso, como el Pepe Madero y así. Y no, yo cuando se han tomado fotos conmigo, después de las presentaciones siempre se toman fotos conmigo, gracias a Dios que me permite que la gente caer en el gusto de la gente. No, hombre, yo los abrazo y me gusta muchísimo, muchísimo me gusta. Yo creo que eso ya depende de la persona, ¿no? Sí, y hay maneras. Depende del artista. Me tocó con dos artistas diferentes, no sé si ubicas al Juan Carlos Lozano, me parece que se apellida. Ajá. El que era el primer vocalista de Moenia. De Moenia, ajá. Luego él hizo su propia banda que se llamaba Morbo. Y él como Morbo vino y se presentaron aquí en Uruapan en la Teatro del Feria Pueblo, del Aguacate. En la Feria del Aguacate. Y en esa misma época vino Eli Guerra. No sé también si ubicas a Eli Guerra. No, a él lo ubico. Eli Guerra es una vocalista muy buena. Ok.
me tocó la experiencia de Juan Carlos, teníamos el disco y un amigo era súper fan y queríamos, después de que tocaron, acercarnos a que nos firmaran. Y, ¿no? Está un cuate, un gorilón ahí, que no, es que tú no sabes él cómo se maneja. Nos estaba tirando unas ondas así media raras. Dije, pues, ¿qué onda, no? Con este cuate. Qué lástima. Y no recibió a nadie. Pero pues tú ves al que está en la... Y hasta se veía que había bien trabado el cuate, ¿no? Y al otro día, o el otro fin, no me acuerdo, con Eli Guerra termina la presentación. Y ya íbamos todos, y ya después de haber tenido esa experiencia, pues nos quisimos meter y todo, y sale un cuate acá bien alivianado, con rastas acá bien hipiosa, y dice, a ver, los que van a ver a Eli, váyanse juntando de tres en tres, o como vengan en grupo, ahorita van a pasar, van a tener 5 minutos, así y así, y está como... ¡Órale! Bien diferente, y ahí entendí, dije, bueno, no es el que está adelante, es el que está, el artista, pues, es el que decide, ¿no? Sabes que yo sí quiero... Mira, al final de cuentas uno es el que decide, ¿eh? Sí. Porque ya, obviamente, pues aquí en nosotros, por ejemplo, ya es quien dice, oye, no, pues, por ejemplo, ahorita que iniciamos la entrevista, que tú me preguntaste, antes de iniciar, ¿cómo quieres? ¿Qué quieres que te pregunte? ¿O no tienes problema? Así, ¿sabes? Uh-huh. Yo te hubiera podido decir, no me preguntes de esto o esto, ¿sabes? Y pregúntame solamente de esto. ¿Sabes? Uno es el que decide, a pesar de que uno esté con agencias o uno esté con producciones o empresas, etcétera, hay alguien detrás de uno. Uh-huh. Siempre uno decide, uno dice, ¿sabes qué? No manches, pues déjalos pasar, pues son los que a ti pues te están pagando también, ¿sabes? Entonces, pues yo creo que hay que ser respetuoso también con... Yo siempre he dicho, el artista siempre tiene que ser respetuoso con el medio de comunicación y con el público. Porque el medio de el artista le responde al medio de comunicación, el medio de comunicación hace su trabajo para que llegue al público. Entonces, esas tres partes son bien importantes. Y al fin y al cabo, el público es el que paga. Sí. Y es el que te hace. Sí, porque totalmente. Tú, si no tienes alguien que consuma lo que tú haces... No existes. Pues ahí eres alguien más, pero ya con público, pues ya se hace esa... retroalimentación, ¿no? Porque una cosa es el artista y otra cosa es la persona que le gusta la canción y se hace algo bien chido que sí, me supongo que te ha tocado vivirlo cuando ya alguien canta tu canción. Es bien bonito. Es una vibra padrísima, es muy, muy algo que tienes que vivir. Sí, luego yo tengo unos seguidores bien fieles. Tengo a varios, pero uno de ellos... me recuerdo, fui hace poquito a un programa que se llama Enredados. Uh-huh. Y con unos cuates bien talentosos y bien amables. Y bueno, voy, pero cuando me hicieron una invitación, me llaman y me dicen: oye, queremos invitarte a un programa, es Enredados, tal día, tal hora, etc. Es que nos llamó tu manager para que se vea espacio para ti. Uh-huh. Les digo: a ver, ¿cómo? Yo me llamo Armando. Armando, ajá. Sí, me ibas a hablar a mí. Me dice, sí, pues nos habló tu manager. Les digo, pero es que yo no tengo manager. Pues ándale, pues era Pedro, uno de mis seguidores y amigo, que llamó para... Hice el conecte ahí. Hice el conecte ahí. ¿Tú crees? Entonces, pues eso está bien padre, está poca madre, porque pues te hacen estos paros, ¿no? Y eso indica que quieren verte, que quieren que hagas cosas y eso está bonito, eso está padre y yo lo agradezco muchísimo y pues trataré de darles lo mejor que yo pueda a todos aquellos que sigan lo que hago y pues contentísimo. Te digo, siempre un artista necesita público. Es una combinación de varias cosas, pero yo creo que sí es importante tener una buena interacción con el público y si la gente se emociona por lo que sea, porque le gusta tu canción, porque les gustas tú, porque les gusta lo que proyectas y quieren tener un momento contigo, pues qué padre, pues hay, ¿no? Hay que darlo, ¿no? Hay que darlo y darse ese momento. Luego dicen, no, es que estoy cansado, que no sé qué, pero pues si eso es lo que vas, si es a lo que te dedicas y son quienes te van a ver, pues dedicarles un ratito. Sí, totalmente. Sí, pues Armando... Muchas gracias por compartir y por platicarnos todas sus experiencias. ¿Algún comentario final? ¿Algún pensamiento que nos dejes aquí para La Persiana? No, pues contentísimo, Yair. De verdad, gracias por haberme dado el espacio, por haberme invitado, por haberme permitido estar aquí para platicarle a tu público y al mío, que ahora va a ser tuyo también.
Y nada, pues siempre tus órdenes, aquí es lo que necesites. Siempre, siempre, siempre digo públicamente y te lo digo también en forma privada también. Siempre para lo que necesites voy a estar aquí, porque las personas que me apoyan y que apoyan siempre los inicios de un artista valen oro, ¿sabes? Porque son los primeros que dan esas herramientas para compartir al público. Y pues algún pensamiento, pues ¿qué te puedo decir? Que disfruten, lo dijo Yair hace ratito, disfruten muchísimo el proceso de todo lo que hagan. Y disfruten cada proyecto, cada situación, cada momento, porque hay unos que duran muy poco, que son muy cortos, y hay otros que son muy largos y viceversa, ¿no? Y hay que disfrutarlos, y hay que disfrutar de todo lo que hagamos, y hay que hacer lo que uno quiera hacer, siempre y cuando sean cosas padres, sean cosas positivas, sin dañar a terceros, porque tenemos una vida, ¿sabes? Y muchas personas se confían en que, ok, pues está todo chido, está todo padre, y vivimos al día y chido, ¿no? Despertamos, pero no sabes si vas a despertar mañana y no sabes si todo va a ser algo, vaya, duradero. Entonces yo creo que está padre que disfrutemos todo lo que hagamos y que nos arriesguemos a hacer lo que sea. A final de cuentas, comemos y dormimos y todo muy a gusto y no le debemos nada a nadie, ¿sabes? Hay que hacer lo que mejor nos salga y lo que querramos hacer y lo que se nos caiga en gana, y hay que disfrutar de la vida y hay que disfrutar de lo que hagamos y nada, pues yo soy Armando Murillo para ustedes, para el público de Yair, La Persiana, gracias. Me pueden encontrar en todas las redes sociales como soy Armando Murillo. Tengo mi página personal de Facebook, que es Yo Soy Armando Murillo. Yo soy Armando Murillo. Y en todas las redes sociales me encuentran como Soy Armando Murillo. Así que pues ahí estoy, a sus órdenes siempre, lo que necesiten. Y pues nada, gracias. Pues muchas gracias, Armando, y vayan a darle ahí me gusta, vayan a seguir a Armando, a conocer algo de su trabajo para que lo escuchen y pues si les gusta, les den ahí seguimiento a su trabajo. Sí, porque pronto va a salir mucha música en plataformas digitales. Y estamos por ahí también armando un show streaming. Así que pues también por ahí vamos a estar posteando todo cuando esté todo listo. Muy bien, pues síganlo para que estén al pendiente de todo lo que haces. Y pues muchas gracias, Armando. No, hombre, gracias a ti, Yair. Muchísimas gracias. Un gusto conocerte y conocer tus experiencias. Y pues a ti que nos seguiste hasta este momento, te agradecemos y nos vemos en la siguiente. Gracias, Yair. Estoy bien chido. Nunca he tenido una entrevista así.